está. Ahí va, miren, miren. Miren, puedo usar el avión. Estoy impresionada. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 2 del juego Sonic Frontiers para la consola Nintendo Switch, en el DLC de Final Horizon. Sí, estamos en el DLC de Final Horizon. Bueno, ahora estamos jugando con Knuckles, nos toca ir. Así que vamos a jugar con Knuckles ahora. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a, por así decirlo, voy a conseguir estas fichas para poder desbloquearle algunas mejoras. Vamos a empezar en... Sí, voy a desbloquearle primero el cibergiro. Que ya sabemos cómo se usa, dejando apretado el botón X en el control. Bueno, al menos en esta versión. Eso sí, así que... A ver... ¿Qué más tenemos? No, necesito más. Bueno, y ahora... Sí, puedo subir. Tengo que subir ahora. Seguimos explorando Uranos. Ya que, bueno, este DLC se sitúa en la última isla del juego, en Uranos. Nada más. Bueno, voy a conseguir unas cuantas fichas rojas más. Para poder conseguir mejoras para cada personaje, tenemos que ir consiguiendo lugares donde estén los colores del personaje que estamos controlando. Donde está el Coco, que tiene unos aros del color del personaje que estamos controlando. Por ejemplo, si está rosa es para Amy, si está rojo es para Knuckles, si está amarillo es para Tails. A ver... Ah, desbloqueé una torre, bien. A ver, ¿qué tenemos aquí arriba? Acá lo malo de jugar con Knuckles en este juego es que solo puede escalar los muros rojos o los muros verdes. Nada más, pero bueno. Bueno, igual por aquí no tengo que ir, así que paso. No sé si hago ese aro para Tails. Tengo que encontrar un objeto de impacto. Tengo que destruirlo. Aquí para... Ahí está. Un poco vigía. Bien. El primero que consigo con Knuckles. Bien. A ver. El objeto que tengo que romper. A ver. El engranaje. Los engranajes estos me sirven para después con Sonic poder entrar a las fases del ciberespacio. En esta partida no voy a entrar a las fases porque no les entiendo, la verdad, las misiones. Pero bueno, a ver. Pisotón ardiente, voy a desbloquearle. A Knuckles. A ver. Mirá, qué habilidades que tiene. A ver. Tengo que ir por arriba. Por ese camino, ahí está. Ahí arriba está. El objeto que tengo que destruir. Pero paso así, voy a ir consiguiendo fichas de mejora. Para el árbol de habilidades. A ver, si puedo hacer el coming attack. Puede planear. Lo raro es que Knuckles en este juego tarda como un segundo en planear. A diferencia de Sonic Adventure, de los Sonic Adventure o de otros juegos 3D donde era jugable. Medio raro. Ya que bueno, en realidad. Ahí es. La última vez que vimos a Knuckles como personaje jugable, según investigué, fue en el infame Sonic 2006. Fue la última vez que Knuckles fue jugable. En un juego 3D.
Sin contar los spin-offs, es decir. Sin contar los Sonic Riders, los Sonic Racing, Sonic Boom, no. O los Mario y Sonic, no, no. Pero bueno. Voy a ver un objeto, a ver si puedo, puedo. Aquí. Ahora, puñetazo. Ahí está. Le arden los puños. A Knuckle cuando atacan. Mira. Destruye un objeto de impacto. Tengo que buscar. Tengo que encontrar otro objeto. Destruir otro objeto de impacto. Para poder avanzar. A ver. Espera. Sí, voy a desbloquear otra mejora. El ataque combo. Ahora. Ahí está. Lo que me... Una cosa rara de este. De jugar con Knuckles es que con los demás personajes es que las habilidades las tenés que desbloquear sí o sí. Las habilidades base. Eso es algo que un punto negativo que podría darle a los personajes en este juego. Cosa que me parece extraño, pero bueno. Que Sonic ya tiene las habilidades base, las tiene casi todas. En el juego base. No sé por qué el resto no. No lo entiendo. Pero bueno. Ahí conseguí un Coco Vigía. Otro más. Acá conseguí otro. Más fichas rojas. Para el árbol de habilidades. A ver. Pero igual en este juego jugar con Knuckles me gusta. Jugar con los amigos de Sonic. No me molesta, yo no tengo ningún inconveniente. Con Amy no tuve problemas, con Knuckles no estoy teniendo problemas. Y con Tails tampoco tengo problemas. Como los que criticaron, mucha gente que criticó a este DLC, no. Yo no tengo ningún problema. Yo considero que este DLC bastante, está infravalorado. Igual es un extra, esto. No es el juego base. ¡Epa! Está lloviendo ahora, mirá. En la isla. Se largó una lluvia. Creo que estaba lindo. ¡Qué raro! A ver qué tenemos aquí. Ah, un poco vigía. Bien. Me va a venir bastante bien. Lo más curioso de todo es que estoy grabando esto un día lluvioso. A ver qué habilidad puedo desbloquear las Knuckles. A ver, tengo el ciberpuño. El bloqueo, sí, lo voy a desbloquear. Ahora. Mirá, bien. Bien. Vamos a seguir. Un poco más. Por aquí no. Parece a mí que acabo de ganar un coco. Cuanto más cocos agarre, bien. Voy a necesitar más tarde agarrarlos, así que voy a aprovechar los que todos los que vea. En este DLC también me llama bastante la atención que a los amigos de Sonic los controle en sus formas así. Sí, en sus formas fantasmales, así. El ciberespacio, cosa que me llamó la atención.
Porque bueno, por temas de la trama, creo que lo hicieron así a los amigos de Sony porque... Creo que en teoría porque... Ay, ya me caí. En teoría creo que bueno, porque como Sage los encerró en el ciberespacio para protegerlos de bien. Más que nada. Así que... Allá. Ahí me fui. Ahí está. Hice bien, hice bien. ¡Apa! Ahí está. Muy bien. Hice muy bien el zoom. Por ahí. ¿Y ahora? Cada vez falta poco. Busca una causa general. Ok, ahora tengo que ir por la Chaos Emerald. Así que vamos por ella. A ver. Por aquí. Me voy a quedar, será mejor que me vaya por aquí. A ver. Voy a subirle. Para. A ver qué habilidad le puedo dar ahora a Knuckles. Esta. El ciberpuño. Así que vamos allá. Ah, bien, perfecto, me sirve. Esta habilidad yo digo que es necesaria. Sobre todo cuando estoy colgado, escalando, más que nada. Bien. Epa, ¿dónde estoy? Volví atrás. Se suponía que estaba... cerca. Bueno, no me queda otra que volver. A ver, otro coco vigía tengo. Bien. Estos sonidos que hacen idioma coco. Ok. Ahora sí, va en serio. Esto no lo puedo romper, por lo que estoy viendo, así que... paso. Ah, bien, más. Más para mí. Bien. Puedo matar a este. Ah, puedo subir, pero... Ay, pero eso lo cubre, no puedo.
o nos seguimos. No, no puedo enfrentarlo a ese guardián. Tengo que continuar. Más fichas. Y ahora... vamos a subir... ¡Ay! ¡Ay, no puedo subir! Ah, es por aquí, bien, bien, muy bien, muy bien. Ya lo tengo controlado. Aquí. Bien. Ahí está. Ay, el popping que tiene. A ver si puedo subirle una habilidad. Sí, otra más. El ataque giro perforador. Ok. A ver. Mirá. Un ataque taladro hace. Knuckles. Mirá. Bueno, a ver. Otra vez. Por aquí, ahora. Es por aquí. Ahí está. Llegamos. La Emerald. Ay, no puede, tampoco. Sigue la barrera. Y ahora... ah, le toca a Tails. Nos toca ahora con Tails. Vamos, ya era hora. Ahora Tails va a ser muy útil. Después de años que fue un inútil en juegos anteriores, bueno... ahora por fin lo vemos en acción. Cambio de personaje. Podrás jugar con Knuckles más tarde. Progresa en el juego y vuelve con Knuckles para completar las tareas que queden por finalizar. Ok. Vamos con Tails. Busca mi... ah, no puedo hacer homing attack, Tails. Bueno, antes de ir voy a... conseguir unas mejoras. A ver. Unas fichas. Ahí está. Por fin jugamos con Tails. En un juego moderno. Ya era hora que Tails haga algo útil ahora. Pero bueno, vamos. También tiene su propio árbol de habilidades. Así que... vamos a... desbloquearle el primero, que es más importante, el cibergiro. Así que... nada, vamos a... ahora sí vamos a jugar con él, con Tails. Vamos a probarlo. Bueno, ya lo probé antes en otras partidas, pero... mira, puede volar. No puede faltar un Tails volador. Podemos volar. Ahora tengo que, según tengo entendido, tengo que buscar un dispositivo Cocom. De paso, conseguir anillos. Ay, no puede escalar, Tails, tampoco. Aquí tenemos Coco Vigía.
bastante importante. A ver, vamos a buscar. Ok. Bueno. Ahí más o menos tengo que ir a donde me indican. Eso es lo bueno que tienen estos juegos, que por lo menos te dicen hacia dónde tenés que ir para progresar. A ver, ¿qué es esto? Este juego también es que con cada personaje tiene su propio tema a la hora de controlarlo. Una cosa buena tiene. Aquí tenemos otro grupo vigía. Bien. Muy bien, a ver. A ver, ¿qué tenemos? Acá tengo... Pará, pero tengo que primero buscar... conseguir una mejora antes de... proseguir, porque siento que me falta algo. Voy a explorar un poquito. Lo bueno es que Tails también puede usar el turbo. Con sus colas. Impulsarse con sus colas. Además de volar. Pero eso sí, no se relajen al volar porque Tails, como en los juegos clásicos, se cansa. Cuanto más tiempo esté volando, ¿ven? Se cansa. Así que tengan en cuenta la hora cuando lo van a controlar, cuando van a volar con Tails. Para Knuckles. Ahí está, ahí veo uno. Ahí está. Esto quería. Fichas. Para poder subirle... darle una habilidad, por lo menos. Voy a desbloquearle... el ataque mecánico. Un ataque que nos sirve para lanzar... llaves. Llaves de inglesas. Mecánico, porque recordemos que Tails es un mecánico también, así inteligente. Ah, bueno, volví atrás. A ver, Silverhammer. ¿Podés matar a este? Ah, no lo puedo dañar. No lo puedo matar. Qué raro. A ver. Hay otro más. Bien. Eso quería también. De paso. No sé por qué no lo vi antes esto. Tal vez porque estaba muy bajo, no lo había visto.
tengo que subir. Meterme en el hueco ese que está arriba, aquí. Ahí está. Desactivar este dispositivo Coco. Ahí va. Si querían que iba a explotar, no. Eso. No, Tails no necesita ayuda. Puede hacerlo solo. Ahora que ya maduró. Bueno. Pero sí, Tails en este juego me gusta más que en Sonic Forces, la verdad. En Forces estoy de acuerdo con que fue un inútil en Forces, que no hizo nada. Estoy de acuerdo, pero... Pero no estoy de acuerdo con que digan que el juego es mediocre. El Forces es malo, es mediocre. No, en eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que Tails fue un inútil. Sobre que Sonic fue un inútil tampoco estoy de acuerdo. Solo que Tails fue el único inútil del juego. En Forces estoy hablando. Y sí, yo nunca voy a entender por qué Tails... El desarrollo que tuvo en los juegos desde Adventure... En adelante después se perdió, no sé por qué. Nunca voy a entender el motivo. A ver qué hay aquí en esta isla. A unos Coco, bien. Salvé. Tengo que buscar otro dispositivo Coco. Ahora. ¿Dónde hay? Ah, está arriba de todo. No, por ahora no quiero otra mejora. Con las que tengo me conformo. ¡Epa! Agarrando también todos los cocos que vean también. Cuantos más, mejor. Bien, esto, bien. Ay, si tuviera más de estos ahí sería más fácil encontrar. Otro más, bien, bien, bien. Es que necesito una mejora muy importante. Tengo que conseguir toda la ficha porque quiero conseguir algo más. Entonces, de paso, voy. Intento acordarme cómo llegar hasta. El dispositivo. Sí que está muy alto, pero no me acuerdo cómo se llegaba hasta ahí. Por aquí, que tendré que ir. Si mal no recuerdo. Ah, no, no, no. Por aquí no. Okay, un engranaje.
No, no, no. Me voy a caer. Ay, ahora... ¿Cómo subo? Ay, no entiendo. Ya me perdí. A ver. Si tuviera el avión, sería más fácil. Es que quiero conseguir el avión más que nada para poder llegar. Pero para eso necesito muchas fichas, ya que puedo desbloquear el avión, el Tornado 2 de Sonic Adventure 2, más o menos, a ver. Ahí está, el Ciclone Turbo, sí, esto quería, eso. Bien. Ahí está. Bien, eso era lo que quería. Bien. Pues sí, gente. Como acaban de ver, podemos usar el avión de Sonic Adventure 2. Así que... voy a conseguir primero unos cuantos anillos. Hasta llegar a los anillos al máximo. Ya que es la única forma que podemos usarlo. Si no, no podemos. A ver. Vamos... consigue todos los anillos que puedas, Tails. Cuando tenga el máximo, ahí usamos el avión. Ahí está. Ahí va, miren. Miren, puedo usar el avión. Mirá. Pero no podemos usarlo mucho tiempo, eso sí, solo un ratito. Pero es bastante, bastante útil, así que... con tenerlo ya me basta para poder avanzar rápido. Así que eso quería hacer, quería juntar fichas para poder conseguir el Tornado, el Ciclone Turbo. Y activar esto, y llegar fácilmente hasta el dispositivo Coco. Bueno, ahí ya Tails desactiva los dispositivos y Amy Knuckles pueden conseguir las Emeralds. Bien. Y ahí Amy tiene la Emerald azul y Knuckles la roja. Bien. Bien. Muy bien. Y ahora... ahora quédate, tiene que buscar una. Ahí está, vamos en el avión. Que está fan. Acá, por aquí está. Dale, ahí está, lo encontré. Es rápido. Logré. Ahí consiguió Tails la Emerald verde. Bien. Muy bien, Tails. Se acerca cada vez más.
cuatro torres de los maestros. Son monumentos a los pilotos que dieron sus vidas para salvar el mundo. ¿Pilotos? Son los que tienen esas visiones, ¿verdad? ¿Los que controlaban a los titanes? Sí, los mismos titanes que tú destruiste. Te pedí que nos explicaras todo desde el principio, ¿verdad? Eso ya no importa. Escondidos en la isla, encontrarás los componentes para construir las llaves de cada torre. Encuéntralos, sube a las torres, completa las pruebas y conseguirás controlar la cibercorrupción. Componentes para llaves, las llaves, abre las torres me hacen volar. Va, ahora vengo. Bueno, ahora nos toca con Sonic. Sí, como en el juego base. A ver. Ahora, cambio de personaje. Puedes jugar con Tails más tarde. Progresa en el juego y vuelve con Tails para completar las tareas que queden por finalizar. Sí. Torbellino. Has desbloqueado el torbellino. Mantén pulsado A y pulsa ZL y luego suelta A para usarlo. Si no hay enemigos cerca, pulsas ZL en el aire durante un turno para usar el torbellino. Mirá, me dan el torbellino, el Spin Dash. Y ahora que ya tengo los poco vigía necesarios, puedo desbloquear una de las torres. Porque sí, gente, en este juego hay que volver a escalar las torres. Bueno, unas nuevas torres. Como en Ria Island. En el juego base teníamos Ria Island, donde teníamos que escalar las 6 torres. Acá tenemos que hacer lo mismo. Esta es una de las partes que mucha gente odia de este DLC y que por eso fue criticado. Las torres. Las 5 torres son las partes que la gente odia de este DLC. Pero bueno, a mí no, yo no las odio, pero jugando, por lo menos en normal, difícil, son un poco odiosas. Pero en fácil, nada que ver. Pero bueno, sube la torre del desafío. Cuenta con nosotros. Puedes contar con nosotros. Deja la caja de profesionales. Sí. Pero bueno, ¿saben qué, gente? Esto lo vamos a dejar para el próximo video. Ya jugué demasiado, jugué con Knuckles y con Tails. En la próxima parte voy a jugar con Sonic, voy a escalar la primera torre. ¿Cómo lo haré? ¿Lograré escalar, llegar hasta la cima? Bueno, eso lo averiguaremos en la siguiente parte. Así que, nada, gente, nos vemos en el próximo video. Pásenla bien, cuídense mucho, disfruten de los videojuegos, disfruten del anime, no se peleen en redes sociales con gente random, disfruten de Sonic y nada, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, cuídense. Bueno, gente, esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó, denle me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord, te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido y colaborar, puedes donarme a través de mi PayPal.me, que también lo tendrás en la descripción. Y por último, si quieres estar en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video. Así que nada, nos vemos en el próximo video, ¿no? Gente, hasta la próxima. Chau.